os voy a enseñar un truco, ¿vale? Voy a pintar este vasco con vinilo. Y ya es algo que lo voy a hacer, ¿vale? A ver que se está cortando hoy un poco más. Vale, ya está negro, ¿vale? Vamos a dejar que se seque y vaya a ver lo que le voy a hacer ahora con el spray blanco, ¿vale? Bueno, vamos a dejar que se seque. Vale, continuamos. Ya se ha secado. Vamos con el truco de la mendruga. Aquí tengo el spray blanco. Y vosotros diréis, Fairy. Bueno, cogemos el Fairy y hacemos así con el Fairy. Vale. Y ahora viene la opción. Estoy liando aquí con la moto y la bici. Pues mira, aquí voy a abrir la puerta. Por lo menos a la madura. Venga, seguimos. Pues ya está. Ya hemos terminado. Vamos a dejar que se seque. Bueno, vamos a dejar que se seque y ya la veréis el resultado. Bueno, pues así es como queda. No está seco esto. Está pegajoso. Pero es que no me aguanto más.
Es que no tengo paciencia. O sea que vamos a verlo. Y así. Pues así es como ha quedado, mira, os lo voy a enseñar. Voy a quitarle el alambre. Para que lo veáis. Joder, mira. Espérate. Así es como ha quedado. ¿Os gusta o qué? Ahora, la pintura esta, la abajo es la de... La pintura abajo es la de vinilo, pero la blanca es pintura normal al disolvente. Entonces ahora vamos a probar si sale todo o no. Bueno, pues la verdad que... sale guapo, ¿eh? Molaría pintar toda la bici un color. Con vinilo, claro está, y luego hacerle esto y pintarla de dos colores con, por ejemplo, yo lo haría, pintaría entera la bicicleta negro mate y luego le haría esto y le echaría negro brillo, una combinación así entre negro mate y negro brillo, o yo qué sé, o dos colores que te guste. Mirad. Se ha quedado chulo. Vamos a ver si sale ahora. Es que está mojado todavía. Vamos a probar si sale el vinilo. Vamos a ver si sale o no sale. A ver. Vamos a postearlo bien. También he de deciros que esto lleva una capa solo de vinilo. Una capa solo de vinilo, claro. A ver. Pues... sí, parece que sale también con la de disolvente. Pasa que al llevar solo una capa... es más frágil. Claro, la que lleva encima es spray normal, disolvente. Entonces, pero sí, mira. O sea que claro, si hubiese la más capa, saldría mejor. Pero claro, solo lleva una y entonces, pues, se rompe fácil. Pero, cuando veáis que sale. O sea, claro, llevo una capa solo, entonces el fabricante recomienda dar mínimo dos. Que lo bueno es dar de 3 a 4, incluso 5 capas. Para que salga fácil. O claro, si da muchas capas, la pegatina no se rompe, como esta. O a lo mejor si no lo hubiese pintado con el spray de disolvente, a lo mejor hubiese salido fácil. De todas maneras, este casco no lo voy a terminar ni de limpiar, porque este no lo quiero para nada. Este casco lo tengo ahí de adorno, no lo he usado nunca, me lo regalaron y ahí lo tengo. De hecho, no es ni mi talla. Bueno. Ya veis que sale, ¿no? Bueno, un saludo. Espero que os haya servido de ayuda. Todos los días aprende algo nuevo. Bueno, un saludo. Hasta luego.